Bienvenidos sean todos al segundo set de nuestro Let's Play de Silent Hill Shattered Memories. En la última parte... Ah, cierto, Civil nos dejó en el medio del bosque. Voy a cambiar una cosa. Me dijeron que cambie el brillo, porque no se ve mucho. Con suerte se va a ver mejor. Y si no, lo voy a arreglar de vuelta. No cambió mucho, pero capaz en el video se ve mejor. Sí, la última parte... Fuimos a nuestra casa en Levin y al parecer vive otra persona ahí, así que Civil nos iba a llevar a la comisaría, pero nos dejó en el medio de la nada. Estábamos en la ciudad, pero un motivo nos llevó al medio del bosque. Así que... Intenté hacer una carita triste, pero como pueden ver, la Wii tiene mucho sensibilidad con este Wiimote, entonces se me tiembla la mano y no puedo dibujar nada. Vamos a tener que volver a la ciudad, me imagino. Acá está cerrado. Entonces, si venimos de ese bosque, ¿por qué? Ahí también está cerrado. ¿Por qué mierda nos trajo a este lugar? No tengo entendido. Pero bueno, vamos a ver. Qué lindo, ¿no? Un bosque a medio de la noche cuando hay nieve y no sabemos dónde hay nadie. Y... Ok, va a haber ciervos. Acá también está cerrado. No tengo idea por qué hizo eso Civil. Vamos a ir a la comisaría. Si esto fuera como pasa en Gil 1... Estábamos en Levin, tendríamos que haber bajado un poquitito solo, estábamos en la comisaría. Pero capaz Civil de este juego es igual que la de Civil de Silent Hill 1 y no es policía de Silent Hill, sino de un pueblo cercano. Entonces nos está tratando de llevar a la comisaría de ese pueblo cercano. Ese era el sentido porque nos dejó en la ruta. Pero no tengo idea. Qué lindo. Una casa abandonada en el medio del bosque cuando está todo oscuro. Acá es donde quiero estar ahora mismo. No saben las ganas que tenía. De estar en una casa abandonada, cabaña abandonada. Con ruidos raros. Ok, cuando hubo ese ruido, hubieron monstruos corriéndonos. ¿No podemos ir para otro lado? Hagamos lo que dije la otra vez, quedémonos en el coche de policía y dormamos hasta que sea de día y nos volvemos a la ciudad tranquilos ahí. Todavía no vamos a entrar. Hay un árbol. El Wiimote vibra cuando está esta cosa. Corre vos. Mom, it's Jackie. I've been stupid. I've come out into the woods for a party, but I want to come home. I'm lost. I don't know where I am. I'm outside a ranger station. I don't like the crowd here. I want to come home. Qué malo es. Decidir escaparse de una fiesta en medio de un bosque, ¿no? ¿Qué es eso? 8. No, no giremos tanto. Wiimote, deja de andar raro. 8, 7, 3, 3. You've reached the office of the State Forestry Department. Due to the current severe weather warning, this office is closed. Members of the public are advised to avoid travel to state parks and forests until the warning is lifted. In event of an emergency, please contact local emergency services. Harry, ¿en serio no quieres quedarte en el auto? Es mucho mejor que estar investigando casas abandonadas. Vamos a anotar el Necronomicon. Y va a ser todo malo. Vamos a tener que cortarnos un brazo porque está poseído y ponernos una motosierra. Y agarrar una escopeta y vamos a viajar a la época medieval. Voy a golpear el First. Dale, ahí está. Aid, Quería seguir con la canción, pero no podía tocar el botón. Llave súper vieja. Miren esa llave, parece de amnesia. ¿Quién vio? Creo que nunca vi una llave como estas. Oh, es una llave larga y con forma de llave normal de dibujitos. Mapa. Oh, tiene marcas. Town is to the east. Sí, Harry, tenemos un GPS. Nos hemos dado cuenta por eso, ¿no? Pero este mapa es diferente. O sea, ahí hay un lago en el círculo. Pero acá... Dios, ¿dónde está el mapa? No, esta es la cámara. Vamos a ver una foto primero por las dudas.
Ah, ahí. Y ahora guardo. Me dijeron que guarde porque no estaba guardando las fotos al parecer. Tengo que tocar A dos veces. ¡Yay! A ver, mapa. Ven, hay un círculo. Pero no. No sé si hay un círculo en el mapa de nuestro mapa. Dije muchas veces mapa. A ver. Es zoom. El círculo. Ven, eso es raro. Hay un círculo. ¿Se le refieren a este círculo? Sí, porque ahí está la forma. El mapa ese está mucho más achicado, pero tiene la misma forma. O sea, ahí hay dos lugares. Debería haber como una boca entre dos edificios. Que están acá abajo, sí, ok. Entonces, acá tenemos que pasar porque está todo cerrado. Según este mapa. Tengo que pasar por ahí abajo y después subir. Ok, eso no es bueno. Odio las cabañas. Las pocas veces que tuve que ir a una cabaña. Fue lindo, la verdad. Estaba pensando si fue terrorífico, pero no, no fue terrorífico. Salvo la noche que teníamos que dormir y estaba en el bosque todo oscuro. Pero. Y también me da miedo, sí, el re fue bastante terrorífico. Había muchas cabañas y algunas no había gente, entonces cuando caminábamos por el bosque podíamos ver cabañas abandonadas. O sea, no abandonadas, sino inhabitadas. Y eso era súper terrorífico. Vamos a ver, ¿qué es esto? Ok, escucho. Pasos. Quien sea que esté ahí, que salga. Porque estoy escuchando cómo están pisando hojas. No soy bobo, soy Harry Mason. Have you seen a little girl? Por la quinta fucking vez en el juego hasta ahora. Harry, ¿nunca pensaste que en un mundo paralelo no deberías tener hijos? Porque los perdés siempre. Y siempre sale todo mal. A ver, esto está así. Según ese mapa, tenemos que ir por. Es el orden de abajo, así que prefiero marcar un GPS, así sé cuando me estoy alejando mucho. Ok. Vamos a ver. Sigamos este camino, ¿no? Música de Twilight Zone. ¿Qué es eso? Eso es una cosa de agua. ¿O de electricidad? ¿La escuchan? Oh, ahí hay algo. Oh. Vamos a acercarnos a ver qué hay. Tenía pensado alejarme corriendo, pero voy a estar más asustado. Prefiero ver lo que es de una vez y listo. Encuentra las 8 páginas y Slender nos va a atacar. No, ¿qué es esto? Es una cinta. Qué lindo árbol. Te queda bien la cinta. Hay algo y no sé qué es. ¿Dónde estás? El Wiimote vibra en todos lados. ¿Es por acá? ¿Vibra la cinta? No. Por acá vibra. Por acá, sí. Oh, ¿qué es eso? Ok, me cae todo. Pensé que era una niñita sentada. Ok. Qué lindo mensaje. Vamos a ver. Me cagué todo. Ese fucking sonido. No tengo idea por qué me asusta tanto. Estamos yendo bien. O sea, ya fuimos bastante lejos. Ahí estaba el círculo de arriba es la fuente de agua. Así que si corremos un poco más para acá abajo, vamos a llegar a donde tenemos que estar. El problema es que no sé si quiero estar al lugar donde tenemos que llegar. Juro que cuando escucho ese ruido me cago todo, pero parece que no es nada. Voy a pasar por acá. Abramos la puerta. O saltemos, porque somos unos vándalos. Yeah. Esto me sacó de Half-Life 2 por el motivo. Oh, no. No haya bichos raros que hagan ruidos extraños y se trepen paredes, por favor. ¿Alcantarillas o un lugar de agua es esto? Ahí arriba no hay nada. Esto no me hace acordar a una parte de Silent Hill 3, cuando estábamos en el lugar de agua también. Sheryl. ¡Ah! Oh, eso es divertido. ¡Jaja! ¡Sheryl!
cae todo. Si yo hago mi cuarto. No tengo idea, mejor corramos. Algo se cayó en el cuarto, no tengo idea qué es. Pero me asustó. No hay nadie. Si hay algo que me da miedo de este juego, es que juega mucho con mis terrores. Ok, 7, 6, 6, 9. Ahora voy a explicar por qué, pero antes llegamos a ese número. A ver. 5, 5, 5. Me olvidé anotar los números de Silent Hill 4. Dije que lo iba a hacer. Para la próxima. 6, 6, 9. Tiempo. Yay. A total storm accumulation of 14 to 20 inches is expected by late today. Temperatures will fall to near 10 degrees above zero this morning, resulting in wind chills of near 10 below zero, snow and blowing snow, along with the coldest air of the season. A deepening storm system will push across the state this morning, strengthening north to northwest winds that will pull Arctic air down across the state. These winds will be gusty through the day. The result of the gusty winds will be areas of snow and blowing snow that will reduce visibility. In addition to the combination of brisk winds and falling temperatures, into the single digits above and below zero will produce very low wind chills. In the single digits and teens below zero. Te dije, Harry, que vámonos en el auto. Espera un segundo, me hago para tomar porque me quedé sin nada. Ok, acá estamos de vuelta. Y el Wii no me lo... detectame el control, Dios santo. Soy la Wii, ¿fuiste a tomar algo? El control no va a ser detectado, va a girar para todos lados. Espera un minuto, ahí está, ok. Pasemos por acá arriba. ¿Salimos afuera de vuelta? Sí. Con más cosas malvadas. De este lado no. De... ah, eso es sangre. Eso no es bueno. Hay algo acá. Uy, ¿qué es eso? Pensé que era un globo, pero parece que es un saco para dormir. Eso no es bueno. Oh, voy a ir a una fiesta, bla bla bla. Jaja. Este lugar me da miedo. No me gustan los bosques. Un minuto. ¿Dónde estamos? Ok, tenemos que... ups, no quise hacer eso. Doblar, ok, perfecto. Voy a contar una historia de terror que me pasó a mí. ¿Qué es esto? Hay balas, eso no es bueno. 8733, ¿llamé ese número de teléfono? Creo que ya lo llamé, me suena. Vamos a ver. Llamo a esto y después cuento algo que me pasó a mí cuando era más chiquito. Así que 8733, ¿no? Sí, 33. O 23 dice ahí. Uy, ¿por qué? 33, ok. You've reached the office of the State Forestry Department. Due to the current severe weather warning, this office is closed. Okay, ya escuchamos eso. Eso es agua, sí, eso es agua. Quiero contarles, cierto. Cuando era chiquito, me gustaba con mi prima ver películas de terror en la casa de su abuela. Pero en la casa de su abuela había una casa atrás que tenía un jardín y atrás estaba la casa de la mamá de la abuela. Que estaba abandonada, no estaba abandonada, sino que ahí guardaban cosas, ¿verdad? Y tenían arriba un lugar con un montón de palomas, porque el abuelo las entrenaba o algo así. Entonces tenía ahí arriba cosas. Nunca supe qué hace con las palomas, pero las tiene ahí arriba. El tema es que íbamos a ese lugar, donde está casi siempre lleno de bebidas y cosas así, para si venía gente las tenía adelante. Y veíamos películas de terror en un cuarto. Había una pieza que tenía una muñeca súper vieja, que siempre estaba mirando para el pasillo, que llevaba a todos los cuartos. Entonces, nosotros quedamos viendo películas de terror siempre a la noche ahí y después volvíamos. Siempre con las luces prendidas, obviamente, ¿no? Porque era terrorífica esa casa y sigue siendo. Música estilo Silent Hill ahora mismo acá. Tengo miedo entre esta cabaña y por eso sigo hablando. Porque
Sé que es nada bueno por salir de acá, menos cuando hay música a este estilo. ¡Wow! Eso es un oso malvado. ¿Por qué hay luz roja siempre que hay algo malo? Me asusta la luz roja, mírenlo. Hola, oso, ¿cómo estás? Tengo miedo que se levante o algo. Tan solo que se mueva o que pase un ruido, eso ya sería bueno para cagarme las patas. Pero bueno, ¿qué viene contando? Siempre íbamos ahí a ver películas de terror o veíamos Escalofríos, Le Temen a la Oscuridad. ¿Se acuerdan esos programas? Escucharon un ruido, creo. Ok, no miremos para atrás y sigamos para adelante. Porque si me doy vuelta y está el oso sentado o algo, me voy a morir. ¿Qué es esto? ¿Otra llave vieja? Yeah. Ay, Dios, controles Wiimote, ¿por qué son...? Soy Harry, vamos a encontrar un cuchillo, pero vamos a usarlo solo como recuerdo, no vamos a equiparlo. Pero sí, íbamos y íbamos. Escalofríos, Le Temes a la Oscuridad o película de terror. Un día decidimos ver la película de terror, y como siempre, solos, con luces prendidas. El problema es que estaba lloviendo, y cuando llueve, hay mucha probabilidad de que se corte la luz, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a subir acá? Tengo que ir ahí arriba, ¿no? Opon. El mapa de coso marcaba que vayamos por arriba. Aparte acá hay un lago, no podemos pasar por el lago, así que vayamos así. Entonces, estamos viendo... No me acuerdo lo que estábamos viendo, creo que estábamos viendo Escalofríos. Era un capítulo... Sí, creo que era Escalofrío. O sea, un capítulo que estaba en un parque y había unos bichos cucaracha o algo así, no me acuerdo. Entonces estamos ahí y se corta la luz. Y tenemos... Oh, fuck, ¿quién es? Mr. Mason. Officer Bennett? What's going on? I'm looking for you. Where the hell did you run off to? I'm in some woods. You just ran from a police officer. What? Come on. Look, Mr. Mason... I need to find my daughter. Christ. I'm not under arrest, am I? Mr. Mason! Get yourself back here now. Do not make things difficult for yourself. I'm heading back to town. Vos no dejaste en el medio de la ruta, civil. No mientas. Solo querés meterme en problemas, algo así. Creo que tiembla y eso no es bueno, pero... ¿Dónde está? ¿Esto es un... ¿Puente? Estábamos... ¿Dónde paren? ¿Este puente a dónde nos cruza? Porque no hay nada para cruzar. El lago, pero en el mapa marcaban que había un puente. Sí. Ok, no marcaban, pero al parecer había un puente. Entonces, estamos ahí con la luz cortada y se nos ocurren tres ideas. Una es salir corriendo y ir a la casa donde estaban durmiendo los abuelos de mi prima. Y tranquilos. El problema es que tengo que pasar por el pasillo que en el fondo estaba la muñeca mirando el pasillo. Entonces eso nos mataba de terror. Otra opción era gritar como unos enfermos hasta que alguien venga. Está cerrado. Y la otra era quedarnos ahí durmiendo. Terminamos haciendo la tercera. Y cuando ya era de día y pasó la noche... ¿Qué es esto? Una billetera. ¡Yay! Es rosa. Es de Harry Mason. ¿Por qué todas las llaves son viejas? ¿Vienen esa llave? Entonces quedamos ahí durmiendo. Y cuando ya es de día la luz está cortada. Porque al parecer saltó algo de la luz y teníamos que arreglarlo. Nunca iba a volver. ¿No? Así que viene a buscarnos el abuelo. Y se saltó la luz, ¿por qué no dijeron? Y estábamos recagados, no podíamos salir de ahí. Ay, Dios, quiero seguir contando, pero tengo miedo que pase algo, y ahí hay algo. Ahora cuento, veamos qué es esto, y les sigo contando lo que pasó, porque si lo cuento rápido no se entiende nada. Vamos a ver una foto, porque cuando hay algo negro, se le saca una foto, al parecer. No se ve nada. No me están gustando los ruidos que hay acá. Foto. Ok, no está saliendo. Hay que hacer eso porque parece que cuando había una cosa había que subir una foto. Oh. Oh no. No, 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 no. Harry, ¿por qué te estoy que meter a este lugar? Dios santo. Oh, wow. En serio, no quiero estar en este mundo otra vez. Las cosas son muy malas acá. Quería contar mi historia. Me voy a olvidar de lo que estaba contando. Ok. Esto no es bueno. Vamos a ver qué se ve acá. Hola. Coordenadas añadidas. Vamos a ver.
Tenemos que ir a... Wow. ¿Cómo mierda? ¿En serio tenemos que correr todo ese camino? ¡Oh, por Dios! Ok. Va a ser un camino muy largo. Basta ahí. Miren eso. Deséenme suerte. No quiero hacer esto. Ok, vamos. No voy a contar la historia porque no terminé de contarla. A ver... Esta cosa me da... No sé por qué me da tanto miedo este lugar. ¿Será por los bichos que hay o porque sé que no puedo defenderme? Bien, veamos algo. Vamos a salir corriendo como la... Oh, ¿en serio tenemos que volver a la cabaña del oso, pero ahora todo hielo? El oso va a estar levantado y nos va a correr. Vamos a ir con esa apagada. Yay. Vamos a ver. Estoy recagado, no quiero estar acá. Hola. Hay alguien. Ok, el oso está en ese cuarto. Y está todo temblando. ¡Escondámonos del oso! No quiero estar acá. ¡Ay, no, no es el oso eso! ¿Qué es? Vi algo moverse. ¡Oh, no! ¡Es un bicho de esos! ¡Oh, no! Cabeza de engranaje. ¡Corramos! Esa música no es para nada linda, ¿saben? O sea... ¡Wow! Hay alguien enfrente mío. ¡No me acerques más! ¡Dios santo! Me encanta la opción de ponerme para atrás, pero al mismo tiempo me da miedo. Saltemos. ¡No! Vengala. ¡Fuck! Ok, ahí está. Sigamos corriendo. Tan solo nos faltan como 25 kilómetros para llegar al lugar donde tenemos que llegar. ¿Cómo te va la linterna? La bengala, quiero tirarla pues. ¡No! Hay alguien atrás mío. Ok, corramos. Sé que se puede tirar para que los monstruos no nos sigan, porque lo leí en el tutorial, pero no puedo. Ahí la tiré. Vamos a ir por izquierda o derecha, derecha. Ay, Dios santo. Me duele el estómago. No me gusta este modo. Ay, Dios. No me gusta sentirme perseguido. No hay nadie. Estamos bien, no hay nadie. Ok, ese grito. Hay una risa. Acabo de escuchar a alguien reírse. ¡Cáete! Esto me va a servir para escapar. Hay alguien ahí atrás nuestro. No. Ok. Los sonidos raros desaparecieron. Eso es bueno. Si sigue así, vamos a llegar. Porque no escucho nada. Creo que lo dejamos muy atrás a los enemigos. Sí, están allá atrás. Ok, Harry, no te trabes ahora, por favor. Tengo que escapar. Eso es bueno, no escuchamos nada. Oh, wow. Oh, wow, ¿en serio? No te me trabes la puerta ahora. Tengo que salir de acá. Ok, ¿se trabó esa también? Sí. I'm on the phone. Yeah, I'm coming back early. This was a stupid idea. Mom! Not now, honey. Mommy's on the phone. Get out of bed. Play with your daughter. Mommy! Shush! Go show Daddy. This whole trip was a bad idea. A week picnicking and cycling like that's gonna make it right. I'm still hurting. It feels fake. I don't want to be with him. I won! Mom! I won! All right. In a minute. Give me a second, Diane. Okay. Parece que estamos seguros porque ningún monstruo vino a buscarnos. ¿Qué es esto? ¡Oh! Vamos a hacer música.
Ok, paremos un poco porque puedo estar todo el día en esa cosa. Vamos a escuchar el mensaje porque se escucharon los ruidos de esta cosa. I'm on the phone. Yeah, I'm coming back early. This was a stupid idea. Mom! Not now, honey. Mommy's on the phone. Get out of bed. Play with your daughter. Mommy! Ok, cuac, cu, cuac, cuac, gallina. Cuac, cu, cuac, cuac, gallina. ¡Yay! Soy super pro. El mejor acertijo del mundo. It's good to talk, Diane. I feel pretty alone out here. Hey, Mom, be careful. Where's your dad? Mommy. Oh, Jesus. You're bleeding? Eso no es bueno. Por favor, ¿nos vamos al mundo normal? Oh, no. No quiero estar acá. Ese acertijo de los cuac, cuac, cuac. Eso no te parece suficiente. Juego. Mira, Jack, wow, ya corrió todo ese camino. Mucho no nos falta para llegar. Pero, oh, fuck, nos falta un poco en realidad, sí. Ok, hagamos súper rápido. Vamos, vamos, vamos. Sin parar por nada el mundo. Wow, ¿eso es un avión? Oh, y eso es un bicho. No. No me sale el movimiento, ahí está. Vamos, 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 vamos. Hay otra bengala, veo. ¿Vamos a la bengala o a la puerta? Vamos a la bengala, ¿no? Yay. ¿Estamos en una iglesia? ¿Qué es eso? ¿Puede haber alguien ahí arriba? ¡Es una... ¡Oh my god! ¡Es un ángel! ¡No! ¡El bicho me va a agarrar! No me gustas, hacer ruidos raros. Wow, no abras puertas. Vamos, 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 vamos. Vamos a tirar esto. Déjate seguirme, ¿qué les hice a ustedes, bichos? Tan solo estoy sacando fotos y haciendo ruidos con un juguete de chicos. Déjenme en paz. No. Ok, creo que ya estamos por llegar, ¿no? Corrimos mucho. Vamos, 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 vamos. Oh no, los estoy escuchando venir. ¿Me escondo? No, no voy a esconder. Pensé en esconder un momento, pero no es una buena idea. ¿Cuánto me falta? ¡Wow! ¡No! ¿Por qué acá? ¡Déjenme! ¡No puedo soltarlo! Oh, esto no es bueno. Llegamos a ese lugar ahora mismo. No hay nadie atrás mío, eso es bueno. Ok, sí hay algo, Dios mío. Ay, vamos por acá. Wow.